colgando en tus manos, mi corazón. Y justamente colgando en nuestras manos y no tanto ahí, vamos a hablar ahora sobre un tema que nos va a ocupar a todos, la reforma laboral, la que fue aprobada en la Cámara de Diputados y que va a ir con media sanción al Senado. En este caso tenemos del otro lado a Matías Guidini, especialista en mercado laboral. Es el CEO de Guidini Rodil. ¿Cómo estás, Matías? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Decinos cómo nos impacta a los que estamos trabajando de manera formal y de manera informal esta reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados. Bueno, los que están trabajando, en rigor, yo no soy abogado, pero sí analizando el tema, primero que es todo esto va a regir para los nuevos contratos, es decir, de aquí hacia adelante la gente que se incorpore al mercado formal con estas nuevas normas, con lo cual si vos venís trabajando, rige las condiciones que tenías antes. Muy bien. Que son los cambios fundamentalmente tienen que ver con el periodo de prueba, que inicialmente pasa de 3 meses a 6, la propuesta era 8, pero terminó siendo en 6, para empresas de más de 100 personas. Ahí hay un apartado que en realidad si son empresas más pequeñas, pues se extiende hasta 8 o 12 meses. Y después, bueno, lo más importante tiene que ver con un blanqueo, ¿no? Que para todos aquellos empleadores que tenían mal registrados trabajadores en negro. Y después, fundamentalmente, la medida que apunta a la industria del juicio, donde hay dos caminos que plantea esta ley. Una que es la opción del fondo de cese como alternativa a la indemnización, que es optativo, que tiene que estar homologado por convenio colectivo y donde el empleador puede poner hasta un 8% del sueldo mensualmente para crear un fondo, digamos, de reserva. Y después, una variante del cálculo de las indemnizaciones quitando algunos premios y algunas cuestiones variables. Así que, bueno, una serie de medidas para comenzar a tratar de transformar el mercado del trabajo. Sí, sobre lo que había hasta ahora, hasta este cambio, o sea, una pyme, por ejemplo, vos hablabas sobre el periodo de prueba. Yo te hablo ahora sobre lo que leí, sobre los pequeños emprendimientos que no tienen más de 5 personas trabajando. Muchas de estas pymes, muchos de estos negocios que son locales chicos, o sea, la mayoría negro, ¿no es cierto? Ahora tienen la posibilidad de blanquearlo. ¿Qué significa este tema de colaboradores? Claro, ahí es un punto que no había mencionado muy bien, que es la ley presenta la alternativa de una forma de relación que es hasta 5 trabajadores que se organicen en una organización productiva, no será considerado una relación de dependencia, sino una especie de autónomo independiente, es decir, que aquellos que estaban trabajando, como decías vos, un pequeño comercio, 3, 4, hasta 5 personas, pueden entrar al mercado formal de trabajo, generando los aportes, las contribuciones necesarias, teniendo también, digamos, una jubilación. ¿Como autónomo? Claro, como autónomo. Bien. O sea, eso apunta a, como decías vos, blanquear el trabajo negro, y aparte en ese formato el periodo de prueba es de 12 meses, porque son organizaciones más pequeñas a 5. Con lo cual, son iniciativas que, esto para mí es lo importante, apuntan a uno de los problemas más grandes que tiene el mercado del trabajo argentino, que es la informalidad. Es decir, tanto esto como el blanqueo son algunos primeros pasos para justamente tratar de bajar el trabajo en negro, que en Argentina es mucho más que el trabajo en blanco. ¿Sabés que ahí no me queda muy claro, Matías? Hay que ver todavía si se aprueba esta reforma en el Senado y luego la reglamentación de esta norma. O sea, ¿cómo sería la relación laboral? O sea, vos me decías de un periodo de 12 pruebas para estos colaboradores en estos pequeños comercios que son la mayoría del trabajo informal, entiendo yo. ¿Cómo sería esa relación? Si van a ser siempre monotributistas a pesar de ese periodo de 12 pruebas o después del periodo de esos 12 meses de prueba, o luego tienen que tener una forma de trabajo distinta al monotributista. ¿Cómo es? La verdad que, como decís vos, hay que esperar la reglamentación, porque ahí está un poco cómo se resuelven estas consultas que no están claras todavía. Esa es la realidad. Yo entiendo que en realidad más que monotributistas son trabajadores autónomos,
Pero bueno, como decís vos, hay que esperar la reglamentación para ver cómo los legisladores en definitiva ejecutan esta iniciativa, que sí, lo que está definido es hasta 5 trabajadores. En estos casos no hay una relación de dependencia directa, con lo cual en principio no existiría la contingencia, digamos, de un juicio y el temor que eso genera para generar estos pequeños emprendimientos. Claro, no, te pregunto particularmente en este caso, porque es un costo enorme para un pequeño local, o sea, el pagar cargas sociales, o sea, es el doble de lo que tiene que pagar, además de el sueldo y el salario de ese trabajador, y quizá no le dé el ingreso como para poder afrontarlo. Por eso digo, esto es un beneficio grande si es que se resuelve de esta manera, tomándolo como monotributista a su colaborador. Por eso lo planteo. Bueno, hay que ver, los costos son relativos, sí, o sea, también está el costo de una eventual mala registración y lo que puede generar en términos de multa si no está bien registrado. Entonces, Esa desaparece ya con esta reforma, no, esto la ahora existe multa. un blanqueo para regularizar, pero si vos el día de mañana lo tenés mal registrado, también vas a tener que pagar una, o sea, te Claro. caerán las multas y lo que corresponda. O sea, había un blanqueo puntual para, digamos, justamente limpiar todo lo que está mal registrado. De todas formas, esto es un primer paso. La creación de empleo va a depender también de la reactivación económica, de la baja de la inflación y otras cuestiones que se tienen que dar, Claro. porque si eso no sucede, o sea, no hay, por más que vos tengas mejores reglas o más modernas, no alcanza. Así que bueno, es una combinación de factores que tienden a ayudar a recuperar el empleo, ¿no? Emilce. Matías, Emilce Bongiovanni te saluda. ¿Cómo ¿Qué andás? tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Hay una reducción de los costos en los procesos de prueba, o sea, en estos 6 meses que se agranda al doble lo que es el periodo de prueba? Claro, el periodo de prueba pasa de 3 a 6 meses para Sí. empresas de más de 100 personas. Acuérdate que el DNU original planteaba 8, ahí se terminó en 6. Después dice que organizaciones de 5 a 100 son de 8 meses y menos de 5 son 12 meses. Con lo cual, sí, se extiende el periodo de prueba. Eso es, el otro día conversando con colegas, ¿no? Dicen, ¿es bueno o malo? Y yo digo, depende en la intención de tanto el empleador como el trabajador. En principio, Claro. digo, porque puede a uno dicen, bueno, pero ahora te da más tiempo para despedir a la gente. Bueno, sí, si el empleador toma a alguien para echarlo, puede ser alguien que no está haciendo bien las cosas. Por otro lado, te puede dar la posibilidad a un trabajador en esta incertidumbre argentina de tomar a alguien y decir, bueno, espero que en 5 o 6 meses esto mejore y hago la apuesta. En definitiva, depende con el cristal que lo quieras ver, puede ser Claro. bueno o malo, pero siempre hay que pensar que la mayoría de los empleadores y trabajadores quieren hacer bien las cosas y nadie toma a alguien para echarlo los 4 meses con el costo que tiene de aprender, enseñarle a hacer las cosas. ¿Cambia mucho el valor de cuando estás en proceso de prueba, cuando estás efectivo, la carga social y todo eso? No, la carga social entiendo que no, lo que obviamente cambia el costo es que la indemnización no tiene costo, ¿no? O sea, vos podés pedir a alguien antes de terminar el periodo de prueba y no tiene ningún costo. Esa es la mayor diferencia, ¿no? Pues el costo de contratar es el mismo. Claro, y no se regularía el tema de que la empresa empiece a poner gente y a los 6 meses, bueno, ya está afuera, afuera. Bueno, eso es lo que, de vuelta, digo, empleadores que Claro. abusen de una ley, hay en todos lados, como hay buenos y malos médicos, buenos y malos periodistas. O sea, ahora yo creo que la legislación tiene que estar pensada para el que quiera hacer las cosas bien, que en Argentina es la Total. mayoría. Pero bueno, obviamente está siempre el que va a abusar o buscar sacar ventaja. Y ese habrá que castigarlo con lo que indica la ley. Total. Muchas gracias, Matías, por tu tiempo en el programa. Gracias a ustedes, saludos. Pasó Matías Guidini, especialista en el mercado laboral, CEO de Guidini Redil, hablando sobre la reforma laboral aprobada en diputados. Vamos a las noticias, quédate ahí que hay mucho más en Estás conmigo.